Y no nada más es eso, señor. Tiene que leer el tarjetón que viene aquí. Y empecé a leer el tarjetón. Ah, cabrón, te comprometes a un chingo de cosas bien cabronas. No, 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 no. Ya está como López Obrador. No, 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 no. Te comprometes a un chingo de cosas bien cabronas, güey. Empecé a leer que si hay pedo en el ejido, si hay bronca en el aire y la chingada, tienes que abrir la puerta con una manija roja pinche que está ahí. La tienes que abrir y va a salir un tobogán. Y tienes que bajar descalzo y sin tus pertenencias, güey. Sin mis pertenencias, güey. Traía una caja de Krispy Kreme que me encargó mi vieja. Si no se las llevo, hay pedo, güey. ¿Y mis donas? No, es que hubo un problema en el aire. ¡Ajá! Y no me las trajiste. ¡Ajá! Pero si te las hubiera encargado tu chingada madre, si se las hubieras traído. ¡Puta madre! Entonces, porque a mi jefa le gustaban, y yo a mi jefa sí le llevaban que se cayera el puto avión. Entonces, ya tengo que bajarme sin mis pertenencias. Descalzo, güey. No, no mamen descalzo, cabrón. O sea, yo soy de Coahuila, ustedes de Nuevo León, del norte, la gente del norte, de vez en cuando usamos botas, güey. Aunque nunca hayas visto una puta vaca en tu vida, usas botas, güey. Si descalzo con las pinches botas, cuando yo era joven no había pedo porque me las quitaba hasta caminando. No, que sí, que la chingada, que sí, que lo otro, que su pinche madre, que la chingada. Me las quitaba. Pero ahorita, güey, estoy gordo de madre, güey. No me puedo quitar las pinches botas yo solo, güey. No puedo, güey. A mi vieja la pongo así como que se la va a poner cachonda y luego le meto la pata así para que me saque la bota así, güey. No puedo quitarme la bota, güey. Cuando ando solo digo, chinga, ¿para qué me puse botas en el hotel? Estoy como pendejo quitándome la pinche bota yo solo. Y me agito un chingo, güey. Me quito la bota. Y luego sudo, güey. Pinche taquicardia aquí, así, pinche. Ah, cabrón, ay, su pinche madre. Y me agito de madre, no puedo respirar. Y luego me sudan las chichis de aquí, güey, así. Cabrón, a veces me quito nomás una bota, güey. Yo no. Y me saco el pantalón de mezclilla de un lado y así me duermo, chicas. O sea, a lo mejor no es lo más sexy, pero es más cómodo. O sea, en calzones de este lado y acá con pantalón hasta aquí, pues, pinche, la otra pierna así, así. Y una bota puesta y otra no, güey. No, el peor es cuando me levanto a mirar en la noche, güey. Y luego cuando ya estás viejo, güey, me has bien poquillo, güey. Yo a veces meo más en la pijama que en la taza, güey. Y luego cuando estás viejo, tú piensas que ya acabaste, tú sientes que ya acabaste y no has acabado, güey. Entonces yo ya, pues, ya acabaría yo de mear. Me pregunto a mí mismo, ya te dije que platico. Y yo me contesto, ya meamos. Y me voy y no acabo de mear. Traigo una pinche mojada de meados ahí por tu... La bota meada, güey. Y de armadillo. El armadillo es del desierto, ya quiero comprar botas de atún o de tiburón a la chingada. Por si las meo que no siente extraño, porque el armadillo cuando chingado se moja, ¿verdad? Hey, ¿te gustó este video? Acuérdate, comparte, comenta y dale like. Soy tu amigo Rogelio Ramos. Nos vemos pronto.